¿Qué tal, amigos del ajedrez? Retomando la serie de partidas comentadas frente a grandes jugadores, esta vez frente al gran maestro ruso Alexander Morozevich. Morozevich en su mejor momento ya en este siglo, esta partida es del año 96, llegó a estar ubicado en el número 2 del mundo, por detrás de Topalov cuando ya Kasparov estaba retirado. Así que yo aprovechando todavía que Morozevich no era tan fuerte como llegó a serlo, le gané esta partida con negras en el Donner Memorial de Ámsterdam. Fue una Caro Kann, la variante clásica. Todo por ahí bastante conocido. Yo aquí hago caballo F6, que también se puede jugar. A eso caballo E5 suele ser la respuesta más ambiciosa por parte de las blancas. Y dama E2, donde prácticamente las negras están obligadas a jugar caballo D5 para evitar pues esa captura en F7. Sin embargo, él prefirió pues algo que por lo visto conocía mejor y que hemos entrado por transposición a la variante más conocida de la Caro Kann. Ya, ese C5 creo que lo sorprendió porque él esperaba pues jugadas más normales. Objetivamente C5 no creo que sea la mejor opción para las negras, pero en este caso sirvió para desconcertarlo. Creo que las blancas tendrían que jugar de una manera mucho más dinámica y buscar posiciones pues donde las negras tienen algunos problemas para enrocarse ya que el rey está en el centro. El enroque largo de pronto no sería tan conveniente, pero es una posición que por lo visto él no conocía adecuadamente, yo menos creo, pero logré sacarlo de su esquema. Entonces él como que siguió con lo más normal, se enrocó largo. Yo saco mi pieza al centro, que era la idea de jugar C5. Hay una lucha en el centro donde las blancas están mejor preparadas, pero al no haber un impacto directo contra el rey de las negras, como que la posición es sostenible. Entonces él juega alfil E3. Alfil C3 era la otra posibilidad. Yo ya voy preparando un hipotético enroque largo, estoy sacando mis piezas. Y él recién hace la jugada que antes tal vez le podía haber dado ciertas perspectivas a las blancas. Ahora, ese caballo B4 es interesante porque estoy obligando a tomar en F6. Mi estructura de peones queda un tanto afectada porque tengo esos peones doblados en F y este peón en H6, que suele ser un problema porque justamente se juega H5 para dejar débiles ese peón de G7 y ese peón de H6. Pero en este caso, este alfil D3 prácticamente va a estar cuestionado porque mi caballo rápidamente va a ir a D5. Y claro, si logro cambiar ese alfil, prácticamente los finales van a ser más prometedores para las negras porque van a disponer de un alfil superior al caballo. Ya estoy apuntando ese alfil. Y Morozevich probablemente no evaluó bien la posición pensando de que por estar el rey mi rey en el centro, tal vez las blancas podían tener algunas perspectivas. Pero en realidad es una posición muy cómoda para las negras porque se han cambiado bastantes piezas y la estructura de peones en realidad no es grave para las negras, y en el caso de las blancas, pues tienen un peón también aislado, digamos, y yo voy a tener bastante actividad por la columna G, de tal manera que inmediatamente activo mi actividad por esa columna. Y aquí pienso que tenía que haber jugado de otra manera, mucho más dinámica, evitar ese cambio de damas que viene luego. Creo que
era mejor alternativa jugar dama c3. Sin embargo, él hizo dama e2 y me permite dama e6, que es una jugada un poco escondida, pero que prácticamente estoy obligando al cambio de damas, lo cual me va a dar pues un juego bastante cómodo. Sorprendente que en tan pocas jugadas las negras en la Caro-Kann ya tengan pues mejores perspectivas. Pero a veces pues las partidas no tienen el rumbo que uno quiere, sobre todo en la apertura. Y yo he tenido aquí, digamos, la suerte relativa de conseguir una buena posición con negras. Entonces, de tomar la dama del cambio de damas, creo que las negras tendrían una posición bastante activa porque ahora este peón no va a ser fácilmente defendido. ¿Por dónde se defendería el peón? La única jugada sería torre H2 y la verdad que es una jugada muy desagradable de hacer que por supuesto Morozevic la desechó y por eso que entró en torre H1. Obviamente tomar en A2 no sería conveniente porque dama B5 y luego jaque y el alfil de C5 estaría cayendo. Así es que me obligo a tomar damas y vemos que ese alfil es superior al caballo. Las blancas tienen mayoría en el flanco de dama, pero no va a ser tan fácil poderlo hacer notorio porque yo tengo bien mis piezas, tengo ya el control de la columna C. Ese rey va a quedar siempre expuesto de alguna manera y mi alfil pues se nota que es superior al caballo. Entonces él trata de mejorar su rey y consecuente con eso empieza a avanzar los peones para que su rey pues tenga juego. ¿Y yo qué hago? Entonces aquí yo dudé bastante porque no es tan fácil tampoco jugar para negras y veo de que tengo que tratar de cambiar este peón y poder activar pues mejor mis piezas. Así que torre G4 es un buen plan porque luego va a seguir torre F4 y en algún momento F5. Mientras él sigue con su idea, yo centralizo mi rey, que fue una de las ventajas de haber cambiado damas, ¿no? Mi rey en el centro realmente está muy cómodo, no hay piezas que lo molesten. Y él aquí empieza a jugar un poquito lento, pero tampoco tenía muchas alternativas. Y ahora yo continúo con mi plan iniciado cuando juego torre G4 para jugar F5. Y ya él empieza a tener problemas porque si bien ese peón de E estaba solo, pero ahora he logrado pues meter presión también al peón de H5. Y si nos fijamos, este peón tiene que estar sujeto a la defensa de este caballo. Entonces, ya a efectos prácticos es más difícil jugar para blancas. Entonces, él hace una jugada arriesgada pese a todo, porque haciéndoles un pequeño comentario de la partida anterior que habíamos jugado justamente en la edición anterior del año 95, en este mismo torneo, el Donner Memorial, yo llevaba las piezas blancas y en determinado momento él tenía que haberse conformado con una repetición. Sin embargo, el impulso le ganó y yo luego le jugué muy bien y le terminé ganando la partida. Una posición derivada de una chigorín que él dominaba bastante. Esta vez en la apertura se nota, podemos ver, mejor dicho, de que la posición era más favorable para las negras, pero de todas maneras, ¿no? Él siempre se caracterizó por ser un jugador bastante ambicioso, de mucho carácter, y creo que con A5 él ya está buscando, pues, tener alguna posibilidad en algún final luego de jugar C4 y crear algún peón pasado. Ya sabemos que cuando el alfil está bien situado, pues tiene mejores perspectivas que el caballo. Entonces, él hace C4. Yo evalúo aquí que cambiando torres, cambiando una torre y comiendo luego el peón de H5 que no va a ser defendido, yo creo que F6 es muy oportuna para evitar justamente que el caballo pueda luego estar amenazando el alfil, crear problemas.
Ese peón de h5 no va a ser bien defendido, que no se puede, y luego de ser capturado, ya la posición de las negras es mucho mejor. Y no he cometido ningún error importante, o al menos notorio, pero al haber quedado ya presionado desde el comienzo, eso ha influido también para que no se sienta tan cómodo, se apure un poco de tiempo y ahora la posición de las negras pues es técnicamente ganada y ya sabemos, ¿no? Que posiciones ganadas hay que demostrarlas. Creo que mi técnica fue bastante razonable. Yo empiezo primero a evitar cualquier contrajuego con ese peón B5. Yo tengo que mantener el control de su activación y él ya tiene que hacer jugadas bastante pasivas, lo que me permite pues ahora situar bien mis piezas. Ya vemos que mi torre en G4 está apuntando al punto G2. Él intenta activarse, pero mi alfil tiene bastante movilidad. Y aquí entramos en un final de torres, donde yo voy a capturar el peón de B4. Prácticamente todos sus peones, ese torre B6 fue el toque sutil que creo que estuvo bien para quitar esa torre. Y luego va a caer el peón de G2 en buenas condiciones. Prácticamente él aquí está perdido, pero de todas maneras había cierto riesgo porque hay finales donde si un bando tiene los dos peones laterales pueden ser tablas. Entonces yo obviamente mantengo mi peón F, que es el peón, digamos, ganador. Y luego, claro, ese peón lo utilizo como distractor para que ya no haya presión sobre el punto F6 y ahora empiezo a aplicar una técnica precisa, pero que no era tan difícil, pero de todas maneras creo que la partida también tiene un valor por esta aplicación, ya que mi rey sigue, busca la ruta de apoyo en cualquier circunstancia al peón F, porque el peón de A también podría servir en algunos finales de distractor y el peón F prácticamente decide la partida. Entonces, mi rey inicia, primero corto al rey y ahora mi rey va a tomar el otro lado en muy buenas condiciones. Y ahora empiezo a aplicar, ¿no?, una técnica bonita en que primero suelto el peón A, él tiene que volver, el rey nunca está en el cuadrado como para que pueda funcionar algún torre por F6. Y ahora busco pues que mi peón F también avance. Ya he pasado el rey, avanzo mi peón F. El rey se retira para evitar cualquier jaque. Y otra vez avanzo el peón A. Entonces, él se da cuenta de que no tengo problemas con mi técnica y decide abandonar. Una partida relativamente sencilla, pero que tiene su valor técnico frente a un jugador que, si bien no está en su mejor momento, ya demostraba pues tener mucho talento y mucho talante, porque no en vano se llega a número 2 del mundo. Espero que les haya gustado y ya les estaré comentando otras partidas interesantes. Muchas gracias.